Saludos, viajeros. Bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí con el nigromante mid-range básico. Mazos no tan básicos, da también 20.000 viales. Y esta vez la toca la clase nigromante con un arquetipo mid-range. Y la legendaria elegida esta vez ha sido Grem. ¿Por qué Gremory? Pues leo. Al final de tu turno, los comandantes aliados evolucionados tienen poder de último aumentar. Luego una carta. Aumento 6. Todos los comandantes aliados evolucionan, su efecto de evolución no se activa. Esta carta es un gran potenciador de mesa y casi con un finisher también. Pues hemos montado un mazo de llenar muchísima mesa sin bichos baratitos como el Goblin o la travesura fantasmal, bichos que se hagan otros bichos como el nigromante Lady Grey, bichos que nos permiten robar muchas cartas como Andrefus, espada de Serafín para tener un poquito de control de mesa y poder acabar con costas muy molestos como Vira, pensando en Vira sobre todo, también para destruir amuletos, no ser inútil contra los amuletos. La espada de Serafín es muy buena carta. Llevamos la barda para robar, porque necesitamos robar, nos vamos a quedar sin manos muy rápido. Ceres para dar más supervivencia al mazo, una Ceres en la mesa molesta muchísimo al rival, si no la puede eliminar, puede ser media partida ganada. Orthus, defensora canina, gran carta, un 4-3x4 que con su nigromancia atrás inflige 4 daños en combate enemigo, un gran removal que además llena mesa, perfecto para este tipo de arquetipo. El año de calavera, llenamos todo de esqueletitos. El origen de la leyenda, carta que a mí me gusta mucho, no está un mazo de poblar mesa porque hace que las cartas de tu mesa ganen más valor, porque ese golpe letal y esa vida extra lo hacen muy mortífero. Y un toque un poquito especial que es el sarcófago malvado, que un por 4, un 2-2, que no es muy bueno, con última voluntad, reanimación 2, que ya lo hace de centillo, no es una maravilla, pero sobre todo esta evolución invocatra fantasma la podemos llegar a combinar con Gremory, turno 10, así lo juega en turno 4, evolucionas, saca tres fantasmas, juega a tu Gremory y esos tres fantasmas pues evolucionan y pegan de 9. No es el super mega finisher que se hace normalmente con estos arquetipos, ¿no? O con Arcus, que hacen más de 20 de daño. Pero mira, un añadido extra y es una carta que de por sí tampoco es mala. No es mala. Pues de esto vamos a ver qué cambios se le puede hacer al mazo. Pues vamos a ver. Podéis meter a tres atravesores en Fantasmal si queréis, que no está mal. Es una carta muy buena, presiona. Incluso Belicia, Ángel Caído o Cerrito de Feliz si queréis un poquito más de supervivencia. Azada Celestial. Son cartas que se pueden matar. Yo no os recomiendo, pero se pueden matar. La tercera espada de Serafín. Liria. Liria, podéis meter a Liria, sí. ¿Pero por qué? Si metéis a Liria, os recomiendo que vayáis aquí al final de todo. Si metéis a Liria, porque la habéis visto en muchos mazos, es porque metéis... Ah, ¿dónde está? Aquí. A Ginelice, hambre absoluta. Otra carta bestial. Si tenéis alguna, metedla. Si tenéis de estas, pues metéis a Liria. Caronte, también es muy buena, pero es muy buena si metéis otra carta. Príncipe de Esqueleto, también entra muy bien en la lista. Vamos, pero hablando de Caronte, de Cerberus. Si tenéis cualquier Cerberus, metedla. Es muy, muy buena. Si tenemos Cyber Alter, que o el 3-5 con guardia o el 3-5 con embestida, se pueden meter las dos, 3-5 guardia con 3-5 con embestida para buscarlo. Si no tenéis a Cerberus, pues metéis a esa y os metéis a Caronte. Pero vamos, Cerberus es muchísimo mejor, infinito mejor. Ya costes más bajitos. Que podéis meter tercero Ceres, sí, se puede meter. El Berserker revivido no está mal porque muere y sale otro, pero tampoco es una gran carta. Gran Cazador de Almas sí es una carta muy interesante porque es remova. Si veis que os estáis enfrentando a muchos mazos de dragones que dejan bichos muy gordos o clericales, salen los 6-6, pues la gran caza de armas pues también. La aprendí nigromante a mí me gusta mucho, aunque gasta muchas sombras para gastar un zombie, pero a mí personalmente es una carta que me gusta. Y creo que ya está, eso es lo que podéis meter. ¿Vale? La tan maldita, quizás. Poca cosa más. ¿Vale? Pues vamos a echar unas partidillas y a ver qué tal va el mazo, ¿no?
¡Vale, vampírico! Papá, mamá. Pues vamos a intentar defendernos todo lo posible, ¿no? Zara es muy buena. Me la voy a quedar, que es muy buena ahora. Y luego me la voy a quedar. A Zara me la voy a quitar porque sí, primero. Realmente no es tan buena como primero. Queremos otras cosas. Sí, mucho mejor. Si fuera segundo, sí me hubiera quedado. ¿Por qué? Porque si fuera segundo, evolucionaría el turno 4 y haría una jugada muy poderosa con Zara. Está sin interés. Como no, turno 4 Zara, que sin que no haga nada, una jugada potente. Bueno, solo vamos a ir a la mesa, de la mesa, de la mesa. Pero vamos. Presionamos, tomazo de corte agresivo. Llenamos mesa, llenamos mesa, llenamos mesa. Intentamos finalizar con la Gremory. Ese es nuestro planteamiento. De vez en cuando limpiaremos mesa. Pero eso es. Sobre todo los primeros turnos. Luego juega un poco más a la cara. Pero tampoco podéis cuidar la mesa. No puedes crear la mesa porque sin mesa no puedo usar el Gremory. Pero si no presionas tampoco puedes matarlo. Hay que intentar llegar a un equilibrio. Por ejemplo, aquí. Aquí que prefiero el sastre de daño. Pues prefiero el sastre de daño, la verdad. Vamos a hacer así. Ahora supongo que me irá matando cosas. Para Serafín me viene perfecto porque si me juego ahora Vira, voy a ver la técnica. Me juego su Vira, diciendo jaja, te mato a Zares. Con Vira, sale. No la tocas. Soy un crack. No hace nada. Y me pega uno a la cara. Porque otra cosa, puede matar a un bicho con un normal. O sacar a otro bicho él. O robar. Vale, se siente un poco asustado y se decide curarse, ¿no? Básicamente. Se asusta y se me va a curar entero. Vale. Se va a curar entero. Pues nosotros vamos a dar vida. Vamos a ir robando. Ya hay una pregunta, ¿evoluciono? Voy a evolucionar esto. Porque el daño no es importante. ¿Por qué no es importante el daño? Pues no es importante por la sencilla razón de que se va a curar. Vamos a matarle aquí. Vale. Me cura enterito. Tiene un bicho menos. Y ahora no hay nada más de Gremory nosotros. Si me limpia todo. Mira, si se me limpia todo un problema. Pero bueno, sí. Pero bueno. Me gustaría tirar a Gremory, pero la verdad es que es bastante malo. Porque con Gremory no le limpio vida. Mátame lo que quieras, muchacho. Goblin. Correcto. Mazo de murciélago. Parece un mazo de murciélago. Puede ser. No hay murciélago gigante, sino de murciélago normal. Esto mata a un bicho, esto es el 4. 4 y 2 son 6. Yo creo que a lo mejor puedo mirarme, ¿no? Si pegamos aquí. Y creo que le vamos a limpiar, sí. Quiero ganar eso. Ahí está. ¿Quién me limpia ahora? Pues bueno, no robaré cartas. El que no se conforma es porque no quiere. Parece más un mazo agresivo, así que podría llevar ni siquiera la carta de limpiar. Pues esto tiene pinta de Gremory. De Goblin Gremory. Goblin Gremory. Vamos a hacerlo. Goblin. Gremory. Y atención.
Ahí estamos. Ahora, aunque me limpie, voy a robar mucho. Creo que voy a robar tanto que me quemo cartas. Porque esto me da una. Esto me da dos. Esto me da dos. Son cuatro, cinco. Me quemo. Seis. Me quemaría carta incluso. No. Ahora, como no limpie, sí que está fácil. Está más parecido. Hacemos la guitarra. Sí. Pues que voy a ver algo, ¿no? Porque si no me invento un track. Son nueve, una vez. Me voy a matar, seguro. Vale, pues me ganamos. Recuerda que estoy en libre. Grabo estos mazos en libre porque yo soy realista y yo sé que esto no compite realmente contra un mazo de 60.000, ¿vale? Puede ganarle, pero no compite. Y al menos en libre veis que salen mazos diferentes y quedan las partidas un poquito mejor. Y yo lo que quiero realmente es que veáis el potencial del mazo. Si voy a perder en todas las partidas en turno 7 y no voy a poder enseñar el mazo entero, no me sirve para nada. Así que vamos a seguir jugando. Muy buena partida y vamos a chocar. Bueno, un dracónico. Vamos a segundo. Gremory no las quiero nunca de turno 1. Orthus de turno 4 no. Si fuese Seren me lo quedaría, pero Orthus no. Y vamos a buscar otra cosita. Vale. Convicción del alma es de lo peor que te puedes robar al principio. Es la típica carta que quieres cuando vas hasta la partida avanzada, no tienes mano, juega un bicho y empieza a robar, ¿no? Pero bueno, damos curva. Tenemos coste 2, coste 3, coste 4. Incluso el coste 4 puede ayudarme a limpiar mucho. Esto es muy malo. Esto es muy, muy malo. Y esto me salva. O entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque si ahora tiene un removal, tira aquí y roba una carta. Pero me arregla. Porque es mejor eso que jugar en Dreyfus, que da saque seguro. Aquí ya tiene que tener un removal. Vale, pues podemos pegar y matarme. Me quiero aprovechar. Vamos a pegar y la nada mato uno, ¿no? Igual, pero uno más. Pegado. Bueno, es igual que esto. A lo mejor era lo uno, evidentemente. Pero hemos sacado carta. Ahora hay que ver si es más interesante el sarcófago o Ceres, dependiendo de lo que me vaya tirando la mesa. Yo supongo que limpiará con el 2-1 para que no le saque todo hecho este. O me muera. Puede que sea interesante jugar aquí el sarcófago. Sarcófago, pegue por aquí, limpio, limpio. Incluso pego con aquí, dos fantasmas, limpio y otro. Pues no está mal. Si pego aquí. Vale. Me gusta, me gusta. Dos fantasmas de atrás, uno, dos, uno. Así que uno, uno. Vamos aquí. ¿Quién se hubiera esperado que ese fantasma hubiese? ¿Quién se sabe que un favor hubiese sido tan bueno, no? Con la evolución. Pues me ha ayudado un montón, ¿eh? Poca broma. Ahora tenemos Ceres. Tenemos esta conversión, que no está mal. Recuerdo que de aquí va a ser una chica. Oh, qué bueno. ¿La podemos jugar? ¿Ceres? La evolucionó.
Y ahora, pensamos. ¿Quiero robar? ¿O quiero limpiarlo del todo? Yo creo que quiero limpiarlo del todo. Pero hablamos. Ya robo la mano. Estamos a la mesa, ya limpiando, ¿no? Depurando. Estas seres, como he dicho, es muy difícil de eliminar. Necesitaría una filene o ya o un bicho muy fuerte para darle el bicho. Así que dañado lo podemos dar con Frank. Vale. Me puede matar a Sal si quieres con esa combinación. Si evoluciona. Vale. Otra vez, el 1-1, que soy nigromante. Vale, se vale mucho. Así sí. Así sí está bien. Va a robar, ¿no? ¿Qué te hace? Tengo. Puedo hacer 4. 3, 3, 4. Va a robar un poquito primero. Vale, con esto ya puedo eliminarle esto en un momento dado. Pero esto no lo quiero usar. Bueno, vamos a intentar limpiar. Limpiamos, tenemos la espada. ¿Veis cómo es muy bueno este removal? Que mata cualquier cosa. Mira aquí este bicho. Me va a jugar a un Poseidón y me pone a Priapa, ¿no? Poseidón sería lo peor. Pues voy a matar una. Pues tú no puedo jugar. Así que no voy a jugar nada. Y esta me veo. No sé si guardarme esta. Sacar el bicho y tradear. Una especie de bite. Y luego 6 y 2, 8. No va a ser eso. Por esto. A ver cuántos tiros puede pegar, a ver qué hace. Con la espada lo puedo matar, así que puedo hacer espada ni lo mato de negre, que es mi idea. Y le elimino y lleno mesa. Tener el 0-1 es muy bueno porque que pegue un tiro al 0-1. Perfecto. Es bastante buena mi jugada, ¿eh? Bastante buena, porque tiramos esto aquí. Y ya quedamos con un bicho y se me queda un poquito. No significa que gane la partida. Es un tío que es buena jugada. Me curo. Ah, puedo jugar Zeres, me curo un poco más. Podemos incluso jugar Goblin, Escaleta o Gremory. Y limpiar cosas. Ahora se me da tan mal. Se me da tan mal. Pues estoy así que es complicado. Sean tres, ¿no? Uno. Son. Sí, sí, que lo mato. Te voy a gastar todo mi bicho. No, quiero morir. ¿Vale? Porque no me puedo curar 2 por turno y tal, no es mucho. Ay, no, otra ciudad que me mata. No pasa nada. Muy bien, jugado por su parte. Y me gana.
Pues vamos a echar la última partida. Vale. Vamos con Don Rúnico. Con Don Rúnico normalmente tienes que estar muy agresivo. Llevar mesa, llevar mesa, llevar mesa. Rezar a que no te la limpie. Suena muy triste, pero así. Y luego lo intentaba avanzar. La marca de azar es retro. Vamos segundo. Lo ideal es ser el primero. Porque su quimera va después. Y tenemos más turnos pegar en la cara. Pero bueno, hay que conformarse. No se puede tener todo en este mundo. Hace nada, turno 1 nos roba. Juega un hechizo. No se hace nada, por mí mejor. Por mí mejor, mejor. Encontramos curva. Eso es muy, muy importante. Tenemos coste 2, coste 3. La barda es que increíble, ¿eh? Estas dos cartas, que increíble, ¿verdad? Cuando se vaya la barda, los mazos van a dejar de robar una barbaridad. Bueno, que saquen algo parecido. Esto ahora mismo es uno de los motores de robo más fuertes que tiene el juego. Porque con un neutral apoyado a todo el mundo. Por tres robar dos cartas. Muy bueno, corta de robar dos y encima con un bichito. ¡Au! ¡Qué agresivo! Pues esto me encanta. Vamos a jugar. Pues ese goblin se va a convertir en un elemento muy molesto para él. Pero es que la barda que jugamos, si me elimina el goblin también. Incluso Celes. Me encanta esta carta. Es la típica carta que no utilizan los mazos más fuertes, más competitivos, porque no hay hueco. Pero como estos son mazos un poquito más ajustados, más recortaditos, siempre hay cartas que te faltan huecos, ¿no? Y el origen de la leyenda encaja en los mazos básicos, lo metía muchísimo, y en estos no tan básicos también es que entran muy bien. Sobre todo estos mazos de llenar mesa, Forestal, Nigromante, incluso Imperial, es una carta que a mí personalmente me encanta. Pues has conseguido que un goblin que tiene muy poquito valor se convierta en un bicho capaz de matar cualquier cosa. Y además le da vida. Y el rival ya está regado. Porque dice, uff, ese goblin me hace un puto daño cada turno. Oye, ya no me interesa matarlo. Ya no me interesa sacar un 2-2 ni un 2-3 que me lo mata. No tiene que sacar. O tener el hechizo de 2, que si no lo mataría, porque haría 1 más 2, 3. Si no tiene, no juega. Es la única forma de tirar el hechizo de viento, hace 1, y como ha jugado 2 hechizos, por cierto, ahora se puede ver aquí lo que ha jugado. También me sorprendió. ¿Qué está jugando? Oponente, hechizo 3. Puedes saber lo que hace la esquina. Jugamos la barda. Mira, ahora tiene otro bicho molesto. Y a mí me va a ir dando carta. Pues me la ha matado. Que ni lo he visto. Por la falla de viento, pero no lo puede matar. No quiero jugar la Lady Grey, ¿por qué? Porque solo saca un Goblin, prefiero que saque un Malenus, así que debería jugarlo antes. ¿Qué estará pensando? Diciendo, este puñetero. Nada, con este origen de la leyenda me está puteando, me está haciendo bastante hechizo. Me parece que la puede matar, así que tampoco está tan mal para él. Se queda muy bien. Ceres evolucionada. La verdad es que Ceres evolucionada debe ser difícil de matar ahora mismo en este momento de la partida. Va a ser muy interesante. Ha sido un 3-7. Está pensando si
Sí, sí, hacerlo, ¿no? Está muy bien hacerlo. No puede permitirme, no puede dejarme hacer eso a mí. Pues Zara la evoluciono. Otra opción sería jugar Nigro Matrix y evolucionarla. Y veremos. Y me gusta. Aunque solo saca un pequeño goblin. Pero ya no más mesa. Tiene 3 de vida. Y posiblemente el goblin o este gane. No, no, vamos a hacerlo así. Aunque ya me está. Bueno, vamos a hacerlo así. Venga. No sea un pequeño goblin, venga. Pequeño goblin. Vamos, chico. No, ya no es tan pequeño. Vale. Supongo que pegará al 3-5 con Cagliostro y el hechizo este. Entonces me sobrevive. Vamos a darle 4. Aunque me interesa más pegar 2. Pegar aquí. Me lo cargo. Para que me dé una vida. Y jugamos unos celes. No, de verdad. Zara es suficientemente molesta. El problema que esta partida posiblemente la he perdido porque me está frenando cada turno. Si el mazo de Quimera te consigue frenar cada turno, te va a matar. Es así. Pero hay que intentarlo. No puedes decir, bueno, como voy a, como está frenando, me va a matar en el 9 seguro. Y si no tiene la quimera. O si acaba de robarse la quimera. Intentarlo. Pero yo ahora estoy jugando el libre, da igual. Y he hecho otra partida. Pero ya has perdido 5 minutos. Es más, y si estás jugando en rango, no rindáis tan rápido, ¿vale? A mí, eso, esto ya es personal mío. A mí me gusta jugar las partidas hasta que sé que es imposible que la gane. Lo dice, vale, estoy perdiendo y cualquier carta que me robe no me va a ser que siga perdiendo durante otros turnos y me va a matar. Para estar rindo. Pero si dice, puede que suceda esto, esto y esto y no pierda la partida. Entonces no te rinda. Bueno, pero yo personalmente pienso que es más fácil hacerlo. Hay que aprovechar las partidas máximo. Vamos a jugar esto. Vamos a ir a mesa. Vamos a acojonarlo para que él se piense. Que tenemos la de bufar toda la mesa y que la vamos a meter en una. Es mentira, pero no lo sabe. Y se hostia, que tiene la carta esta que los bufa a todos. Y ya juega en consecuencia. ¿Qué no sale? Pues como Andrefus y seguimos robando. Que tú no le tienes quimera, me limpia el terreno y me mata. Ya se acabó la partida y ha ganado, pero lo hemos hecho, hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Recordad, presión, presión, presión. Es nuestra única opción de ganar una partida contra este enfrentamiento. Si te pones a intercambiar sus bichos con los tuyos y cosas así, pierdes. Tienes que presionar. Obligarle que él se tenga que gastar todos sus recursos en tierra. Bien, pues este tío tiene mucha fe en él mismo. Dice, ah, este no tiene nada en la mano. ¿Sabes? ¿Cómo sabes que no tengo nada en la mano? Pues sí, eso sí. Ya me voy un poco más. Pero tampoco tengo mucho miedo, ¿eh? No, vamos a jugar esto. Vamos a robar. Yo no puedo jugar de otra forma, ¿no? Cambiar. A robar. Sarcófago malvado. Y me quedo en evolución. Puedo jugar doble 2. Pero esto anda más seguro al bicho.
a pegarle. ¿Cuánto daño podemos? Esto es lo mejor que podemos hacer. Voy a sacar esto porque ya que se me limpia, por lo menos la hice mucho. Quizás ese fantasma me lo debe guardar. Vale, con el bicho que salga ahí, el fantasma, si tengo suerte, me robo la de las evoluciones. Sí, podría haber intentado así, algo así, guardando ese fantasma. Y haber perdido uno de estos. Pero me gusta más esto, ¿verdad? Unos 5, 6. 5. Ganaríamos muy poco daño, 3 de daño, no lo mataríamos, ¿no? Sí, a 3, 6. Bueno. Me está contando a él. Un fantasma, sí. Quizá me tenía que guardar el fantasmita. Me tiro muy rápido. Vale, ahora lo que hay que hacer es que el bicho mucho vida. Para aguantar la leche de la quimera. Esto me cura una de vida. No hay que menospreciarlo. Y estos dos, que tienen dos de vida. Son 8, menos 8 a la quimera. ¿Cuántos hechizos ha jugado? 15. Matarme no me va a matar. El problema es que. Bueno, ¿cómo es que puedo matar aquí? La taza vamos a hacer así. Vamos a poner esto aquí. Aquí y otra. Creo que es así. Porque si. Si limpio así, robo. Ahora me tira quimera, no me mata. Y si no tiene quimera, pues está jodido. Pero lo más normal es que la tire. Quimera. Me llevo dos cartitas. Se me queda un bicho de coste 2. A ver qué hacemos con eso. Para ser así, pues me empeño aquí, mira, nada. Uff. Eso no me ha gustado, ¿eh? Vale. Empiezo. Está intentando sacar mucho daño para su quimerita. Por esto, porque más, cuanto más. Qué pena cada cuatro. Vale, mira. Yo creo que sí tiene aquí, lo que pasa es que está intentando apurar al máximo el daño que tiene. Yo creo que es. ¿Se va a curar? ¿O qué? Puede que me lleve aquí. Puede que tenga muy mala suerte y no la tenga. Pero yo creo que la tiene, pero su quimera todavía no me mata. Y dice. Quiero matarlo por la quimera. Realmente, si tuviese dos quimeras, una la usa para limpiar y otra me mata. Pero eso significa eso, ¿no? Tiro un hechizo. Al 2-2. Aquí se me apareció un poquito. Y ahí me da la pena. Yo creo que ya que sí. Voy de ese miedo, ¿eh? Solo entiende ese miedo si solo tiene una en la mano. Y la otra dos no se la ha robado. Y dice, hostia, que si me mata ese quimera no me mata. Se ha robado mi tarde.
Es la pequeña. Yo creo que eso, tiene una pequeña. Esto, vamos a hacer eso. No me quiero morir. Segunda quimera. Es la que hace más de 20. No. Un poquito. Pues si no me limpia y tengo un poquito de suerte, se apoya. Me quedan 13 cartas a mí también. Hemos robado los dos muchísimo en esta partida. Está guapa. Eso es. Madre mía, es un volantero. Muy bien, mi chavo. Eso es para una idea. Esto no sé si es un misplay, pero es que yo creo que me va a limpiar. Ah, casi puede pasar de turno directamente. Bien. Mira, limpia algo más. No creo que... Madre mía, la mano hermosa. Ahora necesito un top deck. Necesito a la señorita que evoluciona todo y que no me limpie. Son dos cosas. Martín. Quimera. Ya he usado mi torre móvil. Que yo no llevo más. El tercer hechizo rompeme. Con el tercer hechizo me puede matar. Ah, no, que hace 8. Solo me limpio. Que no me muero. Eso para hacer, tengo 7. Ah, pues tengo un turno. Tengo un turno. A menos que tenga cualquier cosa que me... un promisima y me mata. Pues victoria para él. Qué guapa la partida, tío. Esto sí mola, tío. Estas partidas molan. Pues ahí está. Bien jugado. Y aquí vamos a dejar el vídeo. Pues este es el mazo de Nigromante Midrange por menos de 20.000 viales. Si conocéis a alguien que esté empezando con el juego, que quiera montarse mazos no muy caros, pues compartidlo. Si os gusta el vídeo podéis darle al like, podéis suscribir a mi canal para saber cuando subo nuevos vídeos. Y como digo siempre, mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Adiós.